Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Ábrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en terreno desconocido. Hola, bienvenidas a todas las personas que nos visitan en un nuevo capítulo de Espacio Cultural. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la creación desde la gestión cultural, que me parece que es una disciplina muy interesante, no solamente porque yo la haya estudiado, sino simplemente porque todas las investigaciones y todas las cuestiones que se realizan en torno a esta práctica me parecen muy relevantes, muy complementarias y muy interdisciplinarias también. Entonces, pues es algo muy interesante y qué más que hablar con alguien que tiene una gran trayectoria y que suma la gestión cultural con la educación también. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Guadalupe Cardoso. Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, Rafa, muy bien. Gracias por la invitación, pues, para compartir con ustedes un ratito. Genial. Para los que no lo sepan, pues, Guadalupe Cardoso es parte de Transversa. Básicamente, pues, ella es la fundadora y desde hace un tiempo para acá ha atravesado muchas adversidades respecto al trabajo que tiene con su ahora asociación civil, pero pues para eso va a hablar ella de todo lo que ha tenido que pasar respecto a eso. Pero antes me gustaría preguntarle, ¿cómo consideras la gestión cultural? O sea, ¿cuál es tu visión de esa disciplina? Bueno, yo creo que la gestión cultural, pues básicamente ha ido construyendo pues, su propio discurso, su propia narrativa. Sin embargo, creo que ya hay líneas, digamos, como de alguna manera, pues definidas. Y básicamente lo que se ha encontrado es que hay una línea de trabajo que se orienta totalmente a lo artístico, pues por toda esta herencia eurooccidental que tenemos, ¿no? Respecto a los lenguajes y disciplinas artísticas. Y hay otra línea que tiene que ver más con lo sociocultural, ¿no? Pues porque se concibe la cultura no nada más como las bellas artes, sino como todas las prácticas sociales que se dan entre las personas. Entonces, nosotros desde Transversa, pues nos orientamos más a esta segunda línea, ¿no? De hecho, no nada más como Transversa, sino desde mi propia práctica profesional en el ámbito académico, pues también, ¿no? Como es esta línea, digamos, se genera a partir de la formación que yo tengo, ¿no? En gestión cultural en la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, ahí te lo plantean así, ¿no? Como un ámbito mucho más amplio, y ya lo decías tú, que puede ser abordado desde la interdisciplina. Ok, eso está muy interesante porque pues ya planteas al menos dos visiones o al menos dos caminos diferentes de la gestión cultural que pueden irse entrelazando en algún momento. Todo depende de quién lo realice y quién quiera pues ir cambiando, ¿no? O zigzagueando en el camino. Pero ya hablando ahora sí en Transversa, lo comentaba antes, tú has realizado, bueno, en Transversa han realizado proyectos de diferentes temáticas, o sea, y abordan diferentes disciplinas, ¿no? Te quería preguntar sobre cómo decides o qué procesos realizan para decir, hagamos este proyecto, porque pues siempre han cambiado como de tema, ¿no? Hay como, y a veces hay proyectos que tienen más de una edición, ¿no? Precisamente a eso me refiero. ¿Cómo decides qué proyectos trabajar? Si depende del momento, depende del nivel de agencia, depende de qué depende. Bueno, sin duda depende de múltiples factores. Y hay dos de ellos, digamos, que han sido pues relevantes, ¿no? El primero es fue la contingencia, justamente, pues porque al no poder accionar, digamos, de manera presencial, pues nos trasladamos a plataformas y ahí empezamos a tomar la agenda, ¿no?, de conmemoraciones.
Y eso nos permitió justamente pues experimentar y ampliar esta gama de posibilidades, ¿no? De accionar desde la gestión. Fue una etapa muy experimental que tuvo, a mí la verdad me parece que muy buenos resultados, justamente por lo que te decía, ¿no? Encuentras estas áreas en común que puede tener la gestión cultural con, por ejemplo, la gerontología y geriatría, sobre todo con la gerontología. O bien con el área de la salud, ¿no? Animal en este caso, ¿no? En fin, fuimos explorando y explorando y encontramos esos cruces que son posibles entre la gestión cultural y otros ámbitos, otros sectores, ¿no? Esto mismo nos ayudó ya con el transcurso del tiempo a ir definiendo los programas bajo los que queremos actuar en transversa, ¿no? Hay una lógica que persiste en la cuestión de planeación, pues que se queda como a nivel proyecto. Y entonces termina un proyecto y después sí andas así como buscando qué más hacer, ¿no? Pero ya cuando logras rebasar esta lógica del proyecto e irte a planear a nivel programas, entonces ya los proyectos que vayas generando, pues van a tener, digamos, como una secuencia y una congruencia uno con otro, ¿no? Entonces, en este momento, pues justamente nos encontramos ya en esta etapa, ya tenemos definidos cuáles son estos programas bajo los que queremos operar y obviamente los proyectos que generemos pues tendrán que estar alineados, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos proyectos que queremos replicar pues porque justamente son prioritarios en esos programas, ¿no? Básicamente estamos en la línea de derechos humanos y culturales, inclusión social a través de la cultura. También tenemos un programa que tiene que ver con formación artística, porque también es un área importante. Pensamos que es necesario pues, contribuir con la profesionalización de los artistas, los y las artistas. Y pues bueno, básicamente esos son nuestros programas, ¿no? Ok. Y precisamente se me hace muy interesante que tengan muy bien definido las líneas de acción que ustedes plantearon, porque se asimilan mucho a los perfiles que ustedes juegan dentro de Transversa. Ustedes, como cuatro mujeres que están ahí, que por ejemplo, Yamilet estuvo con otra asociación civil, Gabriela, que pues estudió conmigo, que también es deportista, Kiara, que también tiene otro trabajo que se llama Tochtli sobre ruedas. Entonces, uh-huh. Hay mucha riqueza dentro de la asociación civil, pero desde este punto de vista, ¿cómo se trabajó el proyecto al que fue beneficiado por recursos del PACMIC? O sea, háblanos de este proyecto. Ok. Ya tenía rato que teníamos, digamos, como la inquietud de trabajar con el tema de patrimonio cultural, pero no habíamos encontrado desde dónde, ¿no? Y, pues, bueno, ya buscando información y revisando algunos documentos, nos dimos cuenta que hacía mucha falta trabajar la línea de educación patrimonial, ¿no? Sobre todo en educación básica, ¿sí? Porque, pues bueno, generalmente en este nivel educativo se aborda la educación artística. Y desde la educación artística, ahí depende mucho del perfil del docente también, pues se aborda desde la música o se aborda desde la danza o desde las artes plásticas, que son, digamos, como las tres áreas que prevalecen, ¿no? Y pues bueno, hay algunas investigaciones que hablan justamente sobre la educación artística y patrimonial, que no se conoce aquí en México como educación patrimonial, al menos en estos niveles educativos. Y pues arrojan estos datos, ¿no? Que se queda, digamos, como en la línea de lo artístico.
No es que no se realicen acciones que tengan que ver con lo patrimonial, pero digamos, desde los programas de estudio no está planteado tal cual. Y bueno, también nos encontramos con que hay dos líneas bien interesantes a partir desde la cual se puede abordar esta educación patrimonial. Y volvemos otra vez, ¿no?, a la herencia euro-occidental, que ahí más bien lo que hacen es gestión del patrimonio, ¿no? Y aquí a nivel, digamos, Latinoamérica se encuentra una línea de educación patrimonial que tiene que ver más con reconocer, digamos, como esta producción cultural que se genera desde lo cotidiano, es decir, no desde el plano artístico, en reconocimiento a que todos tenemos este potencial creativo, ¿no? Entonces, te puedes encontrar con estas manifestaciones patrimoniales en la vida cotidiana. Y fue a partir de ahí que realizamos este planteamiento, ¿no? Fue un laboratorio. Nos gusta mucho el formato de laboratorio, pues porque las personas, todas las personas, pues llegamos ya con un cúmulo de conocimientos y de experiencias, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, digamos, pues aportarles, ¿no? Aportarles ideas, aportarles contenidos para que ellos, a partir de lo que ya saben hacer, puedan replantearlo o puedan enriquecerlo. Y bueno, fue una experiencia bastante grata. Nos encontramos con personas que están generando actividades igual bien interesantes. Y al final del laboratorio, que trabajamos en la sede en Comitán y en sede San Cristóbal, pues los reunimos a todos para que presentaran las propuestas, ¿no?, a partir de lo que se había, pues, compartido durante todo el laboratorio. Y pues sí, la verdad es que hubo muy buenos resultados. Nosotros creemos mucho, te repito, como en este potencial que todos tenemos. Y hubieron pues, proyectos o propuestas bien interesantes, ¿no? Desde aquellas que retomaban algún elemento alimentario, otras que surgieron a partir del juego, otras que surgen a partir de la alfarería, ¿no? Entonces, fue muy diverso lo que generaron, pero igual muy interesante. Ok, pues nada, esperar a que ese laboratorio de sus propios frutos dentro de un tiempo corto, mediano o largo plazo, porque me parece que sí es pertinente desarrollar líneas de acción en torno al patrimonio que usted dice. Y entonces ahí me surge esta pregunta: ¿cómo conciben desde Transversa el patrimonio así en general? Pasa con el patrimonio, pasa un poco lo mismo que con las disciplinas artísticas, ¿no? Porque pues esta herencia eurooccidental lo que nos ha enseñado son ciertos cánones. O sea, nos fueron impuestos estos cánones, ¿no? De decirnos qué es el arte y qué características debería de tener y quiénes son las personas que pueden hacer arte. Y entonces, pues ahí surge esta concepción de las personas cultas y las personas incultas, ¿no? Las cultas, pues, son aquellas que tienen todos estos códigos estéticos para poder generar y comprender estos lenguajes artísticos, pero ciertos lenguajes artísticos. Y las personas incultas, pues, somos el resto de los mortales, ¿no? Sin embargo, pues, conforme van enriqueciéndose y resignificándose también pues estas concepciones que se tienen acerca de las prácticas culturales, pues se llega, ¿no?, desde la antropología a estas concepciones que reconocen que todas las personas tenemos una cultura, simplemente que son diferentes, y por lo mismo, pues deja de permear esta idea de las personas cultas y las personas incultas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se reconoce, digamos, que hay, ahí es en donde surge, digamos, como la llamada cultura popular, y en donde observamos, ¿no?, igual pues ciertas prácticas que contienen mucha riqueza y mucha creatividad, ¿no? Entonces, por eso te decía hace un momento, ¿no?, estos elementos patrimoniales los podemos encontrar en nuestra cotidianidad, ¿no? Simplemente en
en tu casa, ¿no? Hay recetas, no sé, de cocina que son toda una tradición, pues porque resulta que a tu mamá se la enseñó tu abuela y a tu abuela se la enseñó tu bisabuela, ¿no? Y pues cuando hay algún, no sé, como alguna situación familiar especial, pues es que nos sirven todos estos manjares que saben hacer nuestras madres y nuestras abuelas, ¿no? Entonces, a ese tipo de elementos y de prácticas patrimoniales nos referimos. Ok, eso sí me parece muy, muy bueno porque, pues de alguna manera, todos aportan a la cultura, ¿no? Desde su acción, y me parece que poner todas las acciones posibles en un estrato similar y no superior o inferior, pues es necesario para que todo el mundo también comprenda la importancia del quehacer desde uno mismo. O sea, saber que lo que yo estoy haciendo impacta de alguna manera, ya sea negativa o positiva, en el actuar de otras personas, ¿no? Y usualmente lo que se cree es que solamente si hay alguien que aparece en televisión, a él hay que hacerle caso porque él tiene los reflectores, ¿no? Y no pensamos en aterrizar nuestras acciones en el contenido, pues ya más local de alguna manera, ¿no? O sea, con la familia, con los amigos, en la escuela, donde sea, ¿no? Entonces, pues eso sí me parece muy interesante, pero vamos a hablar acerca de esta dualidad que usted podría tener de alguna manera, o al menos quiero saber si usted lo considera como una dualidad, porque quiero saber desde su posición cómo complementa la gestión cultural con la educación. Bueno, yo, es un tema no complicado, pero de pronto sí influye mucho, justamente, ¿no? Como la visión desde donde se construye un plan educativo, ¿no? En este caso de gestión. Y no es un problema que sea exclusivo de donde yo trabajo, ¿no? De donde yo trabajo en la academia. Simplemente que fue como parte de un proceso por los que atravesamos todos los planes de estudio relacionados con la gestión cultural, ¿no? Entonces, cada uno de ellos fue definiendo líneas, así como te decía, ¿no? Algunas se quedaron, o se orientan más a la gestión artística. Otros se orientan a la gestión, sí, artística, pero desde la educación, ¿no? Y sobre todo como la educación básica. Otros, han logrado contextualizar más sus contenidos y te hablan, sí, de la gestión cultural, pero también te hablan de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, pues ahí es en donde creo que lo que falta un poco aquí es justamente contextualizar, ¿no? Contextualizar este programa de estudios para poder, lo que se dice desde la gestión cultural es básicamente que tú lo que tienes que hacer es como identificar estas necesidades y generar soluciones, ¿no? Para su atención. No estoy diciendo que vas a resolver todo el problema, solamente puedes, digamos, como atender ciertos factores. Y si bien es cierto, digamos, como los lenguajes artísticos tienen una gran tradición aquí, al menos en Tuxtla, también hay otras áreas de oportunidad para la gestión, ¿no? Y en el momento en el que conjuntas, digamos, como el quehacer, pues, docente con la gestión cultural como ámbito profesional, a mí la verdad es que me ha encantado porque más allá de estas pues como limitaciones que pueda tener el programa, quienes le han dado vida son justamente los alumnos, ¿no? Pues porque es lo que te decía, ellos llegan con un cúmulo de experiencias y de conocimientos y reconocen reconocen como cuáles son las necesidades del lugar en donde, de donde vienen, y pues a partir de ahí generan propuestas, ¿no? Que no necesariamente se quedan en los lenguajes artísticos. Y no es que esté mal que se aborden los lenguajes artísticos, simplemente
habría que esclarecer, digamos, como cuáles son las intencionalidades del arte respecto a tu proyecto, bueno, respecto a los objetivos de tu proyecto, ¿no? Entonces, sí, hay quienes generan proyectos que tienen que ver con producción artística, y está bien porque es necesario. Hay quienes se orientan a propuestas desde la educación artística, y también es necesario, no podemos decir que no, pero también hay quienes han generado propuestas pues justamente desde elementos patrimoniales que identifican, y a partir de ahí desarrollan su proyecto, ¿no? Entonces, sí, hay de pronto como algunos caminos que se vuelven un poco ríspidos, pero creo que la fortuna es esa, ¿no? Que cada vez las propuestas se generan más desde este sentir y desde este observar cada quien su entorno, y saber, pues, como más bien definir cómo puedo yo aportar a mi comunidad desde esta profesión. Ok. Bueno, me gustaría hacerle otra pregunta respecto a ese tema de la educación, porque a mí me surge la duda precisamente porque junto con mis compañeros de la generación pues que ya egresamos, pues todos venían con ideas diferentes, ¿no? Algunos que tenían la intención de aprender cierta disciplina artística para desarrollarla en otro lado, pero no precisamente la carrera se llama como la disciplina, ¿no? Por ejemplo, danza o pintura. Entonces era como de que, pues, si aquí al lado está pintura o está música, ¿por qué pensar que en gestión y promoción de las artes vas a ejecutar esa disciplina como tal? Y hay muchas personas que también llegan con otras ideas, ¿no? De irse a la comunidad de la que vinieron y trabajar ahí, ¿no? Aunque sea igual desde el arte, pero también tienen otras ideas que vienen aterrizando. ¿Cómo usted ayuda a que todos los alumnos con los que usted pues les da clases, trabaja con ellos, cómo usted les ayuda a impulsar esa visión que ellos tienen? O sea, no a cambiarla o aterrizarla, sino cómo usted les permite seguir creyendo en lo que van a hacer, o al menos en algún otro momento juzgar si lo que van a hacer estaría correcto o adecuado hacia donde en el contexto que lo quieren trabajar. Yo creo que parte de nuestro trabajo como docentes tiene que ver justamente con no imponer, ¿no? Sino con abrir el panorama y dotarles de herramientas, ¿no? Y de información. Entonces, yo creo que eso es bien importante, ¿no? Conocer, pues, que hay ciertas técnicas, ciertas herramientas. No nos olvidemos también como de esta base teórica, ¿no? Para identificar, pues, justamente desde qué mirada quiero yo intervenir, ¿no? Eso es, digamos, como lo básico. Y yo, pues, creo que les he insistido a veces, hasta creo que se fastidian. Tienen que buscar información, ¿no? O sea, en la medida en la que ustedes buscan información, se hacen de argumentos para plantear con mayor solidez y pertinencia sus propuestas, ¿no? Porque si no, es fácil que alguien te cuestione. Y si no sabes tú cómo responder, pues te dicen no, ¿verdad? Aquí es importante eso, que conozcan a profundidad sobre lo que están hablando, sobre los temas que quieren abordar, porque tienen las ideas, y son muy buenas ideas, que de verdad que hay muchísimo potencial, solamente que lo que les cuesta trabajo un poco es, pues sí, sentarse y escribir, ¿no? Pero es por ello, porque les falta como un poco nutrir más la información. Una vez que se hace eso, créeme que adquieres mucha seguridad, ¿no? Y adquieres mucha seguridad, y pues entonces ya sabes cómo de pronto pues no quedarte en la nada, ¿no? Cuando alguien te cuestiona, pues, ¿por qué lo estás haciendo y para qué?, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? Sí, la base teórica, metodológica, pero también que se amplíe, digamos, como este
campo de información para encontrar cuáles son esas rutas. Ok, sí, porque, bueno, al menos mi experiencia era de que con algunos maestros eran como más herméticos en el sentido de que trate de no cambiar esta visión, y con otros maestros era como de juzgue esta visión porque pues vas a encontrar otros caminos, ¿no? Entonces, pues ahí siempre había una pugna con el maestro que te diera cierta clase, porque era como de, ok, o lo escucho y lo juzgo, o lo escucho y trato de aprender de eso que tiene. Pero pues siempre ha sido así, supongo, con todas las personas que han estudiado lo que sea, ¿no? Hay maestros que son bien herméticos y hay maestros que te ayudan a ti a generar tus propias respuestas. Más que darte él una, te ayuda a encontrar tu propia respuesta, ¿no? Para poder hacer las cosas que tú planeas hacer. Pero bueno, estamos llegando al final de esta entrevista y nos toca realizar algunas preguntas finales muy concisas. Entonces, vamos a comenzar. ¿Tu color favorito? Azul. Ok. ¿Animal favorito? Los gatos. Por ahí escuché unos perros. Son perros, gatos, ¿ah? Aprendieron a ladrar. ¿Género musical o música favorita? Uy. No tengo un género musical preferido. Ok. ¿Lo que más te gusta hacer? Dormir. Cuando tienes alteraciones en tu sueño, lo que más te gusta hacer es dormir, obviamente. Sí, sobre todo porque si no, bueno, a mí me ha pasado que cuando yo no puedo dormir, me cae una lluvia de ideas y bien pesadas, porque es como de que, ¿por qué en ese momento tengo que pensar en eso? Cuando estoy pensando en dormir y me llegan otras cosas que pude haber pensado en todo el día, ¿no? Pero bueno, ¿algún trauma de la infancia o suceso que en ese momento recuerdas todavía? ¿Trauma? Sí. Migrar. Ok. ¿Migrar en qué sentido? Bueno, pues es que yo soy originaria ya me estoy cambiando, de Toluca, Estado de México. Entonces, pues yo crecí ahí hasta los 12, 11 años. Y por las cuestiones laborales de mi papá, pues bueno, llegamos aquí a Chiapas, ¿no? Entonces, francamente sí lo he de decir, o sea, fue muy traumático para mí, yo creo que por la edad en la que me encontraba, ¿no? Pues porque estaba entrando como a la adolescencia y es justamente cuando pues comienzas como a construirte o a definir ciertas cuestiones pues individuales y personales, ¿no? Entonces, sí, eso fue un poco traumático. Digo, obviamente, pues el tiempo ayuda y pues vas igual generando vínculos aquí, ¿no? Y pues sí, no. O sea, y además, imagínate, del frío extremo al calor extremo. Y pues sí, son muy diferentes, ¿no? Tanto la ciudad de Toluca como Tuxtla son muy diferentes. Ok. Bueno, ya este sería el último punto a tratar y me gustaría que nos dieras alguna recomendación, algún consejo desde tu perspectiva respecto a lo que sea. Ay, pues dos cosas. Mi mamá siempre me decía desde niña, ay, pues ve y pídelo, ¿no? Si yo quería algo. Y yo muy temerosa, ¿no? Y mi mamá siempre me insistía, pues, es que ya el no ya lo tienes, ¿no? Entonces, pues tú ve y pregunta, ¿no? Entonces, sí, creo que hay que arriesgarse. Creo que hay que arriesgarse, hay que en algunos momentos hasta aventarse, ¿no? Forzarte a hacer lo que quieras hacer. Porque en realidad no pasa nada, ¿no? O sea, ciertamente el no ya lo tienes, ciertamente cualquiera puede cometer un error y no pasa nada, claro, siempre que aprendas de ello. Y pues, si te quitas esos miedos, de verdad que muchas veces solamente están en la cabeza,
pues de verdad que puedes avanzar, ¿no? Y por otra parte, ya que te quitaste esos miedos, pues tienes que perseverar. Tienes que trabajar por aquello en lo que crees. Igual van a surgir un montón de dificultades, a lo mejor algunos problemas, pero tienes que perseverar en aquello que tú quieres lograr en la vida. Ok, qué gran consejo, porque todos los consejos que han venido a dar tienen que ver algo con ello, pero siempre desde la disciplina lo mencionan. Entonces, pues es un gran consejo. Espero que todas las personas que lleguen hasta este punto escuchen este consejo, intenten aplicarlo, aprendan de esta persona que tiene muchísima experiencia y que nos enorgullece tener en este podcast. Y bueno, para finalizar, Guadalupe, las redes sociales en las que podemos encontrar tu trabajo. En el Facebook y en Instagram nos pueden encontrar como Transversa AC. Denle por ahí una vuelta. La verdad es que para nosotros es bien significativo que la gente se dé el tiempo de escuchar lo que hemos generado con mucho cariño y siempre cuidando mucho los detalles. Cuando nosotros nos metemos a nuestras páginas y vemos lo que hemos generado, la verdad es que nos enorgullece y nos genera pues también compromiso, ¿no? Para seguir por ese camino e ir mejorando todavía. Ok, muy bien, pues ya escucharon la invitación de Guadalupe Cardoso para que vayan a seguir a Transversa. En verdad, tiene contenido muy valioso, es material muy interesante y además no tiene nada que ver. En este sentido, no tiene nada que ver específicamente con arte y cultura, sino que abarcan diferentes temas y se van a sorprender de todas las pláticas que hay ahí, porque pues, son muy diversas y son muy enriquecedoras, porque trataron de abarcar diferentes contextos sociales. Entonces, pues se me hace un contenido muy, muy genial, muy chévere, y vayan a visitarlo. Y bueno, llegamos al final de este espacio, de este programa. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta luego.